Otro aspecto que considero fundamental para la salud durante este confinamiento es el de la exposición solar, ya que vamos a estar mucho tiempo encerrados y en general nos va a dar menos el sol, salvo que tenga un patio enorme y esté ahí todo el día, y aún así está haciendo regular tiempo, así que la llevamos clara. Y es importante que nos dé el sol principalmente por dos aspectos. Por una parte, por la síntesis de vitamina D, que probablemente de todas las vitaminas sea la más importante y además es la más deficitaria. Ahora veremos un poco por qué de forma resumida. Y por otra parte, también por el tema de los ritmos circadianos, que la exposición al sol nos va a afectar al sueño y al funcionamiento del cuerpo en general. Aunque me voy a centrar en el aspecto del sueño. Así que primero voy a hablar un poco sobre la vitamina D y luego voy a hablar sobre los ritmos circadianos. El tema de la vitamina D, todos sabemos que es importante para la fijación del calcio, que en general déficit de vitamina D se asocian con síntomas que pueden ser bastante malos y lo que hay que entender es que comer más vitamina D no va a influir demasiado en nuestros niveles de vitamina D porque la mayor parte la generamos nosotros por la exposición al sol. Es decir, por mucho que comamos alimentos ricos en vitamina D, no va a tener demasiado impacto en que no tengamos ese déficit de vitamina D. Entonces, poco podemos hacer aquí. Lo que vamos a hacer a nivel de alimentación, pues vamos a intentar, porque algún impacto sí que va a tener, es incluir algunos alimentos, como puede ser pescados azules y pescados grasos en general, que tienen cierto contenido en vitamina D, por lo que puede ser interesante. El huevo, incluyendo la yema, también nos va a aportar vitamina D. Y ahora yo no suelo recomendar leche enriquecida ni nada de eso, pero si encontráis leche enriquecida en vitamina D, en esta situación sí puede ser interesante. Pero lo que más impacto va a tener es que directamente, si tienes un balcón, intentes pasar ahí al sol el mayor tiempo posible y si puedes trabajar al lado de una ventana de forma que te esté dando el sol de forma directa, preferiblemente a que esté haciéndolo a través del cristal, mejor que mejor. Cuanto más, mejor, pero tampoco vamos a pasarnos, no significa que estemos todo el día en el patio o todo el día en el balcón, sino que tengamos en cuenta que conscientemente vamos a tener que salirnos un poco más y exponernos un poquito más al sol haciendo cosas como estas. En el caso de que no tenga un balcón, es muy probable que aún así vaya a tener déficit de vitamina D, incluso cuando estés consumiendo los alimentos que digo. Entonces podría ser interesante estudiar la opción de incluir un suplemento de vitamina D3. Os recomiendo que veáis un vídeo de Batman Science que subió a YouTube ayer. No sé cuándo subiré esto, pero fue ayer respecto a cuando lo estoy grabando. Y habla bastante a fondo sobre la vitamina D3. Bueno, sobre en general cuándo suplementar con vitamina D. Así que si le echáis un ojo, seguro que os va a ser de bastante ayuda. Y no creo que sea necesario que yo profundice más en este tema ahora, porque ya tenéis eso. En cuanto al tema de los ritmos circadianos, hay que entender que uno de los principales mensajes que le da la luz y en general el sol a nuestro cuerpo es el mensaje de que es de día y por tanto de que en las horas de día vamos a comer, va a estar el sistema digestivo más activo y también de que vamos a estar despiertos. Sin embargo, cuando hay oscuridad, lo que vamos a sentir es que segregamos más melatonina, etcétera, y se va a promover el sueño y el descanso en general del sistema digestivo y de todo. Entonces, vamos a intentar simular de la manera mejor posible lo que es los ciclos de luz y oscuridad que se tendrían si estuviéramos saliendo en la calle o si viviéramos en la calle. Como estamos todo el día encerrados, no es fácil hacer esto. Entonces, es importante tanto que nos expongamos a la luz durante el día como que durante la noche intentemos minimizarla. Un consejo es que por la mañana para desayunar, si puedes, si tienes un balcón, si tienes un patio, que te salgas a tomar el café al sol. Y si no, pues que lo hagan lo más cerca posible de la ventana, con la ventana de par en par. De esta forma, digamos que le vamos a decir ya a nuestro cuerpo, es de día, nos hemos despertado. Otra cosa que podemos hacer, entrenar de día y fuera. Si tienes un balcón o un patio, entrenar fuera porque de esta forma vamos a pasar un buen rato expuesto al sol y a la luz y además entrenar de día es mejor porque no nos vamos a activar y va a mejorar el sueño después por la noche. Y por último, también que por la noche, cuando ya haya oscurecido, intentemos no utilizar las pantallas y si tienes que utilizarlas por cualquier motivo,
pues o ponerlas en modo noche y con el brillo más bajo, o utilizar, si las tienes, unas gafas de las que te bloquean la luz azul. Estos son los consejos que en realidad daría siempre, no solo en el confinamiento, pero conviene recordarlo ahora mismo porque estamos más encerrados y los efectos pueden ser mayores. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena.